Cariñoso saludo para todos los presentes en nuestro equipo de música y todas las personas que a través del canal tienen este encuentro personal con el Señor, con su palabra, con su dinamismo del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor bondadoso del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por nuestras faltas, y si encontramos que alguna persona la pudimos molestar o perjudicar de palabra o de obra, también a ella le pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que el Señor, que es todo bondad, tenga misericordia de nosotros, perdonando nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, oremos todos juntos al Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, cumplir cuanto él significa. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, oriundo de Cirene,
Alejandría, Galicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste, enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: les aseguro, me buscan no porque han visto mis signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis
en que Él me ha enviado. Es palabra de Dios. En este texto hay un sentimiento muy humano de Jesús. Está decepcionado, un poco triste. Ah, lo que querían era pan. Lo que querían era que yo satisficiera una necesidad en ese momento. ¿Y yo qué? Es como cuando un papá se da cuenta que el hijo solo le habla para pedirle dinero, para pedirle unos tenis, una pantaloneta, algo que le guste a él, pero no tiene interés en relacionarse con su papá. Entonces el papá dice, yo estoy reducido a ser un buen proveedor, pero yo como papá, como persona, no significo nada. Jesús en ese momento está diciendo algo similar. Yo para ellos no significo nada, simplemente soy un buen proveedor de pan. Y eso los entristece. Hay una frase que dice, busquen al Dios de los dones y no tanto a los dones de Dios. Busquen al Dios de los dones, a su persona, a su ser, a su Dios, y no lo que Él pueda proporcionarles, que de alguna manera es pasajero. La relación con Dios es permanente, la relación de los regalos son cosas circunstanciales que muchas veces indican, no que se ama, sino que se es interesado en sus beneficios. Que el Espíritu Santo nos haga entender cuál es nuestra relación con Dios. ¿Buscamos a Dios por lo que es o por lo que nos da? Continuemos la Eucaristía. Jesús, tú eres la persona más importante. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Oremos juntos para que esta Eucaristía mía, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor Dios nuestro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con todos los santos del cielo, cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
felices y gozosos con nuestra experiencia de ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, recitemos juntos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, te esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Nuestra oración por la paz de Colombia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que dichosos nosotros invitados en este día a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Prefiero a Cristo antes que
busco una vez ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Del mundo no se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Oremos. Oh Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre Juan. Dos avisos rápidos. El primero, hemos conformado un grupo de sacerdotes muy especiales para constituir la temática del retiro espiritual que tenemos este mes del 22 al 24 de abril. Los estoy invitando. Y es la experiencia de la misericordia como el gran puente de la salvación. Por tu misericordia hacia mi salvación. Es un retiro espiritual donde encontraremos mucha serenidad, donde vamos a tener mucho consuelo. Es lo más importante, es lo que al diseñarse este retiro espiritual se está buscando, es descubrir consuelo en nuestro espíritu y en nuestra alma frente a las situaciones de pronto adversas. Nos van a acompañar en el retiro espiritual el padre Juan José Jana, el padre Freddy Córdoba, el padre Alejandro Trujillo, el padre Edwin Rivera, este grupo de sacerdotes nos van a orientar este retiro espiritual, que reitero, el 22 al 24 de abril. Informes en el teléfono 604-3080 y 604-1010, opción 4. Nuestro segundo mensaje viene el Día de las Madres. Nosotros a cada celebración le queremos dar como un toquecito espiritual, con un detallito que a través de Televid ustedes le puedan regalar a las madres. Diseñamos este retablo, lo llamamos el tríptico de la Virgen de la Vida, donde en un costado está la oración de consagración al hogar y en el otro una oración a la Virgen muy hermosa, dedicada a las madres, obviamente. Es una expresión muy bella del canal Televid, que insistimos, es una manera muy linda de darle toque espiritual a cada celebración. Recuerden, cada vez que adquieres un producto de Televid, estás apoyando a la evangelización de este canal, de esta obra de la Congregación Mariana. Entonces los invito para que la adquieran como un buen detalle a las mamás. Padre Juan. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios todo bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Mantengámonos en la paz del Señor. Demos gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras ya marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Señor, vamos a hacerte una petición un poco extraña. Encomiéndale a tu madre bendita, María, que nos ayude a conseguir la paz. ¿Quién más que la madre quiere la paz de sus hijos? Que se entiendan, que no se hagan violencia, que no se hagan daño. Jesús, así como tú le encomendaste a ella la encarnación, tu educación y formación de niño y adolescente, que tenga ahora una nueva misión para realizar en Colombia. Ayúdales a conseguir la paz. Tú puedes. A ti no te van a negar el perdón, la reconciliación, la esperanza de vivir como hermanos. Tanto nuevo sacramento, venere mucho.
Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.